Bueno, chavales, soy Juan Forever y como quinto y último vídeo ya de hoy, que llevamos todo el día probando cosas con esto del nuevo DLC 1.13. La verdad es que, bueno, me han dado muchas ganas de jugar a GTA, subir vídeos, enseñaroslo todo. Y bueno, pues os voy a enseñar ya como último un nuevo tipo de carreras que han metido, que la verdad es que es algo bastante bueno, sobre todo para gente como yo, por ejemplo, que hacemos streaming de vez en cuando con suscriptores y tal. Y bueno, es un modo de carrera en el cual no nos chocamos contra los amigos o contra la gente que estemos corriendo, ¿vale? Es un modo de carrera que se llama sin colisión, ¿vale? Es decir, pues esto lo que va a hacer, como veis de fondo, es que vamos a poder hacer carreras con 16 personas, 8 personas, o las que nos den la gana. Lo único que pasa es que no nos vamos a poder chocar entre nosotros, ¿vale? Los demás nos van a salir como si fuesen hologramas y cada uno pues va a seguir su ruta y ganará el mejor, ¿no? Porque ya sabéis que siempre en las carreras está el típico que te da por detrás y te tira y vas a ganar y al final no ganas. Y, o si no, está el típico que yo, por ejemplo, muchas veces juego y hay alguien que me conoce y solo por joder, pues coge, se da la vuelta y va a dirección contraria y me choca, ¿no? Y son las cosas típicas que suelen pasar. Y en los streaming también pasa mucho que estamos jugando contra suscriptores y lo primero que hacen es empezar a chocarte, van todos contra ti y todo eso. Y la verdad es que para mí es algo que me viene bastante bien y supongo que para vosotros también. Poder jugar sin colisionar con los compañeros y eso. Y así sí es una manera de demostrar quién es mejor realmente, ¿vale? Porque si no hay colisiones, no hay accidentes, ni nada de eso, pues digamos que cada uno hace su recorrido sin molestarle a nadie ni nada de eso y pues ganará el mejor, ¿vale? Es un modo de juego que a mí me ha gustado bastante. También podéis jugar normal, podéis jugar tipo GTA o este tipo, ¿vale? Igual que podéis jugar igual que siempre. Y también pueden han añadido esta opción para quien le guste. Está claro que de vez en cuando, pues siempre me va a gustar echar una carrera con colisiones y demás. Pero a veces cuando hay mucha gente o lo que sea, y pues podemos jugar este modo, que está muy bien que lo hayan metido. A mí, un punto positivo para Rockstar. La verdad es que Rockstar me está sorprendiendo últimamente, porque está sacando muchas cosas, muchos DLC, todos totalmente gratis. Y la gente siempre busca quejas, ¿vale? Por todo. Pero pensad que están regalando todos los DLC desde el principio y sacan uno cada mes o cada dos meses. Y siempre estamos con prisa, que si no salen, que si Rockstar son unos no sé cuántos, que son unos cabrones, porque tal. Y están sacando aproximadamente cada mes, dos meses, pues un DLC, ¿no? Que nos regalan coches, nos regalan de todo. Entonces tampoco es cuestión de quejarnos, ¿vale? Si dicen que van a sacar una cosa en primavera, ¿vale? Pues dicen que en primavera, ¿no? Que sea mañana o pasado, ¿vale? Hay que tener un poco de paciencia. Que encima de que nos regalan las cosas y tal, pues la verdad es que está bastante bien. Y además, pues como veis, siempre están pensando en mejorar el juego, meterle más modos, más gestos, más coches, más pinturas, más de todo. Básicamente están haciendo el juego a lo grande, poco a poco. Y todo gratis de momento, que eso es lo importante, ¿no? Evidentemente, la gente quiere ya el modo atraco a banco, quiere ya no sé qué, no sé cuántas. Poco a poco van metiendo las cosas, ¿vale? Ya han metido lo que supuestamente iban a ser las mansiones, han metido doble garaje, han metido un montón de cosas, ¿vale? Todavía faltan algunas, como los atracos a banco, incluso el jetpack, que yo sigo pensando que va a salir. Y algunas cosas más, ¿no? Pero simplemente, pues, mediante este vídeo quería simplemente deciros eso, ¿vale? Que tengáis un poco de paciencia con Rockstar, que esta mañana estaba la gente que echaba chispas porque yo tenía el DLC unas dos horas antes que el resto de la gente. No sé por qué, supongo que a algunos le habrá llegado antes, a otros después, y la gente estaba que echaba chispas. Vamos a ver, relajado un momento, ¿vale? Que ya sé que es un juego que gusta a mucha gente, que es un juego de masas, por así decirlo, ¿no? Pero hay que tener un poco de paciencia con eso, que hacen, yo sé que ellos hacen todo lo mejor para nosotros, intentan siempre darnos lo mejor, porque son gente que se lo trabaja, ¿no? Y podrían habernos sacado básicamente todo el dinero metiendo DLCs y todo eso. Seguro que muchísima gente los hubiese comprado. Y sin embargo nos lo ofrecen gratis, ¿no? Porque les gusta la calidad y tener un producto bueno. Así que yo se lo valoro. Y nada, simplemente después de toda esta charla, deciros que tenéis este modo de juego. Que bueno, aquí veréis cómo se pone y tal. Que simplemente pues aquí yo estaba jugando una carrera de punto a punto. Y me pone de punto a punto sin colisión. O carrera normal sin colisión. Depende del tipo de carrera que estéis haciendo. Pero siempre vais a tener ese modo, ¿vale? Así que nada, chavales, pues espero que os haya gustado. Si es así, que reventéis el botón de like, favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.